especial, no es un viene y va. Amar solo te pasa una vez, pero de verdad. Amar es cuando solo piensas en dónde estará. Amar es como un milagro. Nuevamente, aquí estamos, un buen sábado desde Acebal por Canal 4 para toda la región. A 32 localidades le decimos bienvenidos nuevamente. ¿Cómo va, Vero? Muy bien, muy buen día, buen mediodía para todos. Hoy empezamos a las 12 del mediodía. ¡Qué grande, a partir de hoy lo vamos a acompañar a partir del almuerzo. Exacto. Van a almorzar y van a tener nuestra compañía. Desde que se empieza a quemar la cebolla. Claro. Hasta después que del vino, el postre. Hasta el postre, el heladito, ¿eh? Así que bueno, a partir de hoy, a las 12 del mediodía, nos vamos a estar acompañando un buen sábado, como todos los sábados, haciéndoles compañía, pasándola bien. Hoy tenemos un programón, tenemos un super, montón de cosas. Súper, ¿sí? Programón, como cada sábado. Exactamente. Viene damas gratis, cachito de los pan. No, eso no. No, todavía no. No, todavía. Pero... Estamos en tratativa. Pero tenemos de todo para arrancar este buen sábado desde Canal 4 en nuestro nuevo horario, como te dijo nuestra amiga Vero. A partir de la hora 12 estamos en vivo, Así que si vos ves que hay un error, es porque es en vivo. Acá no es nada grabado. Mirá, mate en vivo. Mirá, esto es mate. Así que, ¿qué te parece, Vero? No estamos para los mates a esta hora, pero... No, estaríamos más para un juguito. Hace muchísimo calor, Venimos con una temperatura muy alta estos días. Pero bueno. Había una latita por ahí dando vuelta, pero llegaron vacías. Sí. No sé qué fue lo que pasó, pero arrancamos, Los muchachos están con muchas agua fría allá atrás. Pasan a buscar agua fría porque hace calor. Están afuera. Yo estaría tomando un vinito, por ejemplo. Sí, con una cervecita bien fría yo me tomaría. Espectacular. Resulta que Maxi y Mati, nuestros cocineros estrellas de Buen Sábado, tienen su fan club, los chicos de la cocina. ¿Cómo? ¿Vos sabés que el otro día estuve en una inauguración de autoservicio La Marta? Sí. Tienen fan club los cocineros. Sí, me dijeron, che, los chicos, ¿cómo están? ¿Cómo cocinan? Que esto, que lo otro, que me gusta. Que son solteros. Y bueno, ahí ya no entremos en ese territorio. Estamos medio complicados. Están solteritos los chicos, pero bueno. Y hoy nos tienen una sorpresa, unos invitados. Pero ya vas a ver lo que es. Invitados de lujo en la cocina. De súper lujo. Los primeros invitados de este año. Exacto, los primeros. Como ya adelantamos, vamos a ir invitando gente que venga a cocinar o a hacer diferentes cosas. Así que hoy tenemos nuestros primeros invitados y están desde hoy temprano fuera preparando el super plato que vamos a tener hoy. Estamos todos esperando. Super tabla, te diría a la hora de comer. Estamos esperando porque hoy vamos a comer riquísimo. Un así olor que gracias a humo ahí. A los chicos que con este calor hace de hoy tempranito que están preparando. 8:30. Y están cocinando. Hay olorcito a humo. Así que hay imaginate. Leñita encendida. Así que imagínense, hoy tenemos. Está la tiznada ahí arriba el tronco. Sí, así que hoy tenemos... Que la cerveza, no es la pava. No, la cerveza, sí. Claro. Les gusta la cerveza a los chicos. Bueno, Luz. Tenemos de todo. Dale, tenemos los chicos de Resabiados que en un ratito nada más van a estar junto aquí a nosotros para contarnos todo lo que se viene mañana domingo en Santa Teresa. En un ratito quédate ahí enganchado. Tenemos el juego de la ruleta, Vero. Tenemos el juego de la ruleta que encantó. Le encantó a la gente. Todo el mundo quiere... Así que... El juego. Quieren jugar y quieren participar. Tenemos un montón de regalos. Después los vamos a ir diciendo. Sí. Pero prepárense. Tenemos un montón de regalos. Y hoy tenemos... ¿Qué más tenemos? El sorteo del chango. ¿Hoy se va o no se va? Hoy se va. Yo creo que hoy se va. El sábado pasado tiraron unas cifras que si miraron el programa y prestaban atención, hoy lo sacan. A unos pesitos estuvieron a unos pesitos. Bueno, pero después, en el momento del chango, vamos a ir ayudando un poquito a la gente. Sí. Queremos que se vaya, queremos que alguien reciba. Hoy estamos regalones, así que si alguno me quiere invitar a comer un asado en la casa, algo de eso, nosotros vamos. Porque el ganador estamos buenos vamos hoy. A comprometer. Sí. Algo, una picadita, una por ahí capaz que nos trajeron alguna remerita para el gran cierre de hashtag. También. Alguna gorrita, capaz que nos trajeron los chicos regalo. Ah, también. ¿Qué sé yo? ¿Quién hace el cierre hoy? Hoy lo hacemos con los chicos de hashtag Cumbia Pop. Buenísimo. Vamos a bailar hasta las 5 de la tarde. Y más o menos. Así que... Y nos visita también Ivana Fortunati de Santa Teresa. En minutos. En minutitos está con nosotros Ivana, una cantante muy reconocida de tango que tenemos acá en la zona. Así que, bueno, hoy nos vino a visitar. Así que vamos a tener el placer de escucharla a Ivana también. Créditos locales, créditos zonales que vamos teniendo. Como siempre. Se vienen agrupando aquí a este nuevo programa de Buen Sábado. Voy a aprovechar
para agradecerle a Donatella, a Lore, que me prestó hoy mi cadenita y mi pulsera. Así que bueno, gracias Lore, te quiero agradecer, te mando un beso y también le quiero mandar un saludo, que este sí o sí, porque me dijo, voy a estar mirando el programa, esperar tu saludo a mi amigo Seba Polacci y a Flor, que bueno, anoche nos han invitado a comer una bondiolita de cerdo espectacular, unos sanguchitos, así que me dijo, mandame un beso. ¿Cocina bien? Espectacular. Genio, así que si cuando quieras decirle que te invite. Tengo el número de teléfono, le mando un mensajito. Son re amorosos, te atienden re bien y cocinan muy bien el Seba en el hornito de barro. Así que Seba, un beso grande, gracias por la invitación. Saludito que te debía, saludito dado. Bueno, muy así bien. Así que ya está, cumplí. Pero perfecto, Yo tengo mate, hermano, Vero. Y yo voy a buscar algo para tomar el mate. Permiso. ¿Ya vamos permiso, a empezar? Permiso. Yo voy a ir a buscar. Ya vamos a arrancar con las harinas, chicos, que... Ay, bueno. El nutricionista lo que me ha retado. Nos va a matar. Lo que me ha retado, Pero bueno, así que, bueno, qué mejor que esto, Vero. Mirá, ¿qué te parece? Espectacular. Qué lindo arrancar el programa así. Mates, ¿qué te parece? Mates y las exquisitas facturas de panadería La Central. La combinación perfecta. Llegate a la tradicional esquina de Azurmendi y San Martín y arranca tu día como nosotros, junto a Vero y junto a mí. Panadería La Central, la opción diferente, Vero. Gracias Panadería La Central, gracias Bocha, que todos los sábados nos da las facturitas para que compartamos con toda Bocha, la gente. Bocha, Marta, toda la gente que están ahí, Claro, sí, obvio, que trabajan también. Hoy a Marta le tuve que alcanzar no llegaba arriba por el Bocha, le dejó la caja para servirme la factura arriba, así que dijo Marta, alcánzamela, me dice. Así que le estuvimos. Gracias, hace que comenzamos el programa que ellos nos acompañan. Desde el día 1. Nuestras facturitas, muchísimas gracias, vamos a apoyarla acá. Permiso, Ponga acá al lado de... El budita de la buena suerte. Hay que tocarle la cabeza más todavía, che. Luciano, vamos a recordar el teléfono, que no lo dijimos. Por favor. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp. Siempre mensaje de texto, no manden audio porque no los podemos escuchar al aire. Sí los podemos leer, podemos ver fotos. Cuéntenos, porque viste que, bueno, el sábado pasado festejamos el Día de la Mujer. Día de la Mujer. El miércoles fue el Día de la Mujer. Exacto. Y me imagino, yo festejé con mis amigas, me imagino que han festejado. Mándenos fotos de los festejos. Estaría bueno. Mándenos fotos de los festejos del Día de la Mujer. ¿Qué hicieron? ¿Con quién se reunieron? ¿Sí bailaron? ¿Sí comieron? Los pasamos por acá, las saludamos. Pongan siempre el nombre. Sí, nombre, apellido, así todo. Les podemos saludar. Y nuestro número de teléfono para WhatsApp es 3469-697042. Ahí viene todo. 3469-697042. Ese es el teléfono en el que nos pueden mandar mensajes y en el que vamos a ir diciendo hoy cómo vamos a desarrollar el tema de los sorteos. Sí, sí, si hoy venimos ustedes, con todo. Si lo llamamos nosotros, eso lo vamos a ir informando a medida que pase el Seguramente programa. Vamos a llamar nosotros para que no se colapse el teléfono. Porque se nos colapsan siempre. Las líneas. Está a cuatro manos, Diego, el teléfono cuando hacemos el sorteo. Así que seguramente, ahí lo vamos a ir, manejándolo. Así que a no dormirse, vamos con los mensajes ya arrancando. Siendo las 12:25, 12:22 más o menos, estamos en vivo, Canal 4 de Aceval, con buen sábado, mate, facturas, ustedes del otro lado, como siempre, tenemos de todo. Nos vamos al ojo de ahí afuera, vamos a ver qué nos dice el tiempo. ¿Qué estará pasando? Ah, vamos a ver el tiempo. 65 grados más o menos. ¡Vamos! Vamos a ver el tiempo, vamos. Suelo hablar de ti. Bien, vamos a ver el tiempo el día de hoy en nuestra localidad de Aceval y alrededores, porque el calor está en todos lados. Bueno, temperatura actual del día de hoy, en este momento 12:22 del mediodía, es de 37 grados. Una temperatura alta para esta época del año. Estamos a 10 días del otoño y estamos con 37 grados. La humedad del día de hoy es del 36% y esperamos una máxima de 38. Un gradito más, que seguramente dentro de un ratito ya va a estar con nosotros. Está el cielo totalmente despejado, el sol radiante, hace muchísimo calor, como hace varios sábados que lo venimos diciendo, creo que desde que empezamos el programa decimos siempre, hace muchísimo calor, a cuidarse del sol, a cuidarse de los golpes de calor, a hidratarse bien, porque son días duros, pero bueno, hoy está lindo, fin de semana, está bueno para disfrutar, como siempre digo, con amigos, en la pile, así que... Reiteramos, la temperatura actual del día de hoy en Aceval es de 37 grados, la humedad del 36% y esperamos una máxima de 38 grados para el día de hoy.
pensar en ti en cada mañana. Empiecen a comunicarse, empiecen a mandar sus mensajes. Nosotros aquí estamos, Maxi, Mati, Maxi. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Luciano. Buenos días, ¿cómo va? Luciano. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda la gente en sus casas? Buen mediodía, buen sábado. Buen sábado, por supuesto. Buen sábado, buen sábado. ¿Todo bien usted, caballero? En orden, ¿ustedes? Sueltos, como decís, como dice. Eso es bueno, andar suelto. La señora, bueno, está en casa, obviamente, de ustedes, yo no tengo, pero. Digo. Así que bueno, ¿cómo viene este sábado? Bien. Venimos muy bien preparados, estamos desde tempranito, ¿eh? Prendimos el fueguito, hoy tenemos y hoy arrancamos muy temprano, Mati, 8:30. Sí, 8:30, 9 ya estábamos acá y se puso la parrilla a las 10 con la más o menos. Estaban pila. No, sí, vinimos con el mate en la mano, prácticamente. Sí, eso yo fui testigo, Fui testigo. Medio complicado arrancamos, pero arrancamos, es importante. Bueno. Es el lindo de la televisión, ¿no es cierto? Arrancar temprano, cocinar, charlar. Armar, hay muchas cosas donde uno puede estar y hacer, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, arrancamos tempranito, prendimos el fuego, vinieron los chicos ahí, hoy tenemos chicos invitados. Tenemos cocinero invitado, tenemos los asadores, pusieron el costillar en la estaca, hoy. Ahí los tenemos presentan a ustedes, muchachos. Bueno, el señor David Ferolio, Matías Gasparri, que son los asadores. Que están ahí con el tema del costillar a la estaca. Así que. Ellos van a ser los cocineros de hoy, los cocineros, encargados de la parrilla, digamos. ¿Encargados de la parrilla, los muchachos? Sí, señor, hoy vinieron a colaborar con. Aparte, también tenemos una nueva adquisición ahí, nuestra amiga. Así es, estrenando parrillita que. Hay que agradecerle a Metalúrgica Brian, ¿no? Sí, señor, del Sergio y Brian Corvo, que nos hicieron el parrillero, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a los muchachos. Vamos a arrimarnos ahí a ver qué es lo que tenemos más o menos como para ir viendo. Ahí está el asador profesional, ahí va a pasar. Bueno, acá tenemos un costillar sin vacío, sin matambre, simple. Lo condimentamos. Bueno, lo antes de ponerlo. ¿Con qué? Sí, le pusieron que hiciste una salmuera, estábamos viendo ahí. Simple con. Sal, pimienta, ajo, laurel, romero. Una salmuerita. Sí, una salmuera hecha en una botellita de plástico, bien casero, bien rústico. Nosotros estábamos presentes cuando lo armamos. Bien. Igual ahora vamos a estar mostrando bien la salmuera, cómo se hace, cómo vamos a estar explicando cómo los se condimenta. Sí, David va a estar contando los tips que él tiene como que él tuvo para ponerlo y que nos cuente un poco bien cuánto tiempo, el tema del salado, qué cantidad de sal, como para que la gente en sus casas vea. Y lo puede hacer cualquiera en sus casas. No está chorreando, cheto. David lo más sencillo posible lo hizo como para que sea más llevadero. Así que. Esto es en vivo. Se olvidó de ponerlo en vibrador. Así que bueno, aquí estamos desde la cocina, como siempre. Agradecidos a David. A Matías. Por estar. Gracias por unirse a esa locura, muchachos. Sí. ¿El parrillero cómo anduvo? Bien, cómodo. Estrenamos hoy. Sí, señor, lo estamos estrenando, así que. Así que bueno, entonces nosotros vamos a continuar dentro de nuestros estudios. Ya estamos listos como para continuar. Estamos con el parrillerito acá. Está hermoso para estar aquí al lado del parrillero. Vamos a buscar algo fresco. Pasamos a nuestros estudios con Vero, la gente de Resabiado también que lo están visitando. Así que a ver cómo viene todo por allá, Vero. Luciano, acá estamos en el estudio, ¿eh? Acá estamos acompañados de los chicos del Resabiado. Hola chicos, ¿cómo andan? Acércate el micrófono si se le escucha. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Pablo, y represento a la institución del Resabiado, como bien lo dijiste, de Santa Teresa, y somos parte del grupo, y quedó más gente trabajando allá. Claro. ¿Tu nombre? Mi nombre es Cristian y también pertenezco a la comisión de Centro Tradicionalista El Resabiado. Bien, les contamos a la audiencia entonces. Los chicos son de Santa Teresa, del Centro Tradicionalista El Resabiado. Y y mañana tienen un super evento, por lo que nos han contado. Mañana, cuéntenos un poquito de qué se trata el día de mañana, la jornada del día de mañana, qué van a hacer. Cuéntenos.
Bueno, mañana empezamos con la concentración de paisanos en el predio de calle España y Avenida Gálvez. Ahí se van a juntar todas las agrupaciones que están invitadas, que son alrededor más o menos de unas 25, con unas 10 tropillas entabladas. Ahí los vamos a hacer formar y vamos a arrancar el desfile, que se va a recorrer las calles del pueblo, por la Avenida Gálvez, calle Alem, Sarmiento, y vamos a hacer la concentración en la plaza, el del acto. Vamos a hacer un acto protocolar en la plaza, donde va a haber un animador, va a bailar el baile La Querencia, de Gustavo Ramos de Peirano. Ballet. Sí. Están todas las instituciones invitadas, y bueno, invitamos también a todo el público a juntarse en la plaza para apreciar el desfile gaucho. Claro, quien se quiera acercar de todas las localidades, están totalmente invitados. ¿A qué hora empieza el acto? El acto protocolar va a empezar 10 de la mañana. Bien. Luego de que termine el acto y baile el ballet y todo, se va a arrancar con el desfile tradicionalista por las calles del pueblo. Y luego nos vamos a ir al predio que nosotros tenemos ahí en el ferrocarril, donde va a estar el almuerzo criollo. Para todo el público en general, aparte de los montados, se va a estar vendiendo carne asada. Ah, ¿qué van a hacer de rico? A ver, contame. Vamos a hacer vaquillona con cuero, chancho con cuero, y bueno, va a haber choripán, empanada, y bien. La venta de la carne está a cargo de los bomberos voluntarios ahí de nuestro pueblo. Ah, mira qué bien, está bien, colaboran con la institución tan importante los bomberos para... Sí, para sí, todos. Sí, lo hacemos entre las dos instituciones para darnos una mano. Me parece bárbaro. Entonces, toda la gente está invitada a partir de las 10, al acto, en la plaza... Y después pueden ir a almorzar en el predio del ferrocarril, va a ser el almuerzo. Claro, claro, el predio en calle España y Avenida Gálvez. Y bueno, va a haber, me dijeron, vaquillona. Vaquillona con cuero. Ah, con cuero. Y también va a haber chancho con pelo. ¿Choripán? Bueno, choripán, empanada, torta asada, torta frita, pasteles, bebidas. Mucha bebida, va a hacer mucho calor. Sí, sí, la verdad que agradecemos a la gente que se va a llegar porque se espera mucho calor. Nosotros pusimos la fecha el año pasado y no pensamos que iba a haber... No se esperaba que haga este calor en esta época, ¿no? Uno siempre estas festividades las tiene que organizar con mucho tiempo antes porque hay un montón de cosas para acordar y uno no espera que en esta época de marzo haga este calor. Pero no importa, la gente va igual. Busca un poco de sombrita, se toma algo fresco y aparte de la comida, que por lo que dicen va a estar riquísima, yo creo que muchísima gente se va a acercar. El año pasado la hicieron, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos muy buena... Fue un éxito. Sí, sí, tuvimos mucha concurrencia de público. Vinieron más o menos unos 350 montados. Claro. Y bueno, y después todos vienen con las familias, es un ambiente muy familiar. Y lo más importante es que no se cobra entrada, es libre y gratuito para el que quiera llegar. Es súper importante eso. Y después del almuerzo, chicos, ¿qué hay? Está la carrera de sortija. Bien, también en el mismo predio. En el predio, sí. Siempre ahí. O sea, se almuerzan y se quedan ahí. Sí, a hacer todo lo demás. Después va a estar la actuación de Janito Milano con un grupo que tiene ella de folclore. Van a bailar ahí en el campo el ballet de Santa Teresa, Sembrando Huella. No, sí, Sembrando Huella. Sí. Después viene... Después va a haber un espectáculo que, bueno, no es muy visto en la zona nuestra. Lo quisimos traer. Vamos a hacer una monta de vacas, pero no tradicional, como se larga siempre desde la manga, sino que la vamos a largar del palo, como el caballo. Ah, mira. Y con el cuero tendido. Son 10 montas especiales, con jinetes invitados de la zona y... de la región, digamos, que invitamos nosotros. Y después va a haber una yegua también para broche de oro que baja de los pagos de Máximo Paz. O sea, perdón, yo pregunto porque no entiendo. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Van a la vaca, una vaca en vez de un caballo? En vez de un caballo del palo va a ser una vaca. Esto. Mira, nunca lo vi. Es algo nuevo. Esta tropilla viene de Villa Loiza, de unos 130 o 140 kilómetros. Así que, bueno, es un espectáculo que le queremos brindar a la gente de Santa Teresa y a todos los que nos acompañan. No, la mayoría de la jinetía de vaca que por ahí se hace de la manga tradicionalmente. Pero bueno, entonces una novedad, algo nuevo. Vamos a traer gente. Algo nuevo para el pueblo. Qué y para buenísimo. Todos los que se acerquen a ver el espectáculo y a disfrutar de un día familiar. Genial, genial. Entonces es para toda la familia, están invitados, toda la familia puede ir. Claro, es un espectáculo familiar que se hace de muchísimos años en todas las localidades. Así que bueno, vamos a repetir. Mañana a partir de las 10. Mañana a partir de las 10 de la mañana con el acto protocolar, desfile de las agrupaciones y luego nos trasladamos al campo de destreza en el predio de ferrocarril con la carrera de sortija, el almuerzo, artistas invitados. Hasta la noche. Jineteada de vaca, entrevero y suelta de tropillas entablada, que es algo que se ve mucho en la televisión, Jesús María, Diamante. Y bueno, nosotros lo vamos a traer a Santa Teresa también.
Y después tenemos la actuación de los chicos de los Fortineros y el Oso Camaño también con folclore para meterle hasta que, bueno, hasta que se pueda. Los Fortineros estuvieron invitados acá. Estuvieron cantando, sí, vinieron al programa. Así que bueno, tienen un día súper completo, muy interesante por lo que me cuentan, para todos los gustos. Sí, 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 la verdad que armamos un lindo espectáculo y bueno, se trabajó, como vos decías, desde el año pasado a esta fiesta, se trabaja durante todo el año para esto. Y bueno, tenemos también un paseo de artesanos y libremente, todo gratuito, tienen que ir a instalarse en los lugares ahí que tenemos a la sombra y eso, solamente llevar el tablón y la silla y nada más. ¿Puede ir cualquier artesano? Artesano mañana, y... Sí, sí, sí. ¿Tienen que llamar a algún teléfono o algo o van mañana directamente? Está bueno porque por ahí hay mucha gente que nos ve. Que nos llamen igual. Bueno, ¿nos quieren pasar un contacto? Dale, te dejo. Dale, el número de contacto es 341-6502-819. Perfecto. Ahora lo vamos a poner ahí en la tele para que la gente lo vea. Entonces, si hay artesanos que nos están viendo, emprendedores, que se quieran sumar a la gran fiesta que hay mañana en Santa Teresa del Resabiado, que se contacten o si no, que mañana se acerquen. Sí, 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 no hay ningún problema. A partir de nosotros 6 de la mañana ya va a estar la calle cortada ahí, así que se llega, lo ubicamos en un lugar y... Para los artesanos y microemprendedores, todo gratuito. Están las puertas abiertas y no hay que pagar nada. Ah, buenísimo, buenísimo. Muy, muy interesante, chicos. Muy linda propuesta que nos traen. Para nosotros es un placer que hayan venido a contar toda su propuesta acá. Bueno, les deseamos todo el éxito mañana, toda la suerte, que vaya muchísima gente, que se divierta, que coman rico. Nosotros desde aquí... vamos a ir a la cocina. Vamos a ver qué están haciendo Mati, Maxi, David y Matías, que están haciendo el costillar. Hagamos el pase al patio de nuestra casa. Chicos, muchísimas gracias por venir y muchísimos éxitos del día de mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y siempre estar predispuesto para las actividades que nosotros hacemos en el campo. Desde ya los invitamos a toda la gente de la zona y, bueno, y en especial a la gente de nuestro pueblo. Bueno, muy bien, así será. Muchísimas gracias. Y lo mejor para ustedes el día de mañana. Vamos a la cocina entonces, como ya lo había dicho, con los chicos. A ver cómo viene ese costillar. Bueno chicos, seguimos acá en la cocina. Estamos preparando el costillar. David está con el tema de las brasas y lo tiene a punto caramelo eso. Y bueno, para acompañar el costillar, ¿qué tenemos, Mati? ¿Qué vamos a estar haciendo? Sí, más bien una entradita íbamos a hacer con unos choris, unos chorizos que vamos a hacer ahora a la parrilla. Bien. Y un fondue de queso, fondue de queso, sí. En la calabaza, que va a estar el queso derritiéndose dentro de la calabaza. ¿En un zapallito? Zapallito, calabaza. Bien. Con algunos condimentos que lo vamos a estar mostrando ahora en vivo mientras lo hacemos. Bueno, listo, arranquemos entonces. Vamos a arrancar con el zapallo. Después ahí Mati nos va. Tenemos dos Matis hoy, por eso. Matías Gaparri nos va a estar explicando cómo hicieron la salmuera, la va a estar haciendo en vivo. Así que bueno, vamos a arrancar con el zapallito, vamos a tener los chorizos a la parrilla. Sí. Tenemos también para preparar una salsa criolla ahí como para, también, como para el costillar después. Muy bien para el costillar. Así que bueno, vamos a arrancar con el zapallo. ¿Qué con te esto parece? Que es lo que más tiempo lleva porque necesita una hora de cocción en la parrilla. Va a ir directamente a las brasas, envuelta en papel aluminio. Bien. Así que vamos a arrancar con esto como para que darle tiempo. Bien, bien, bien. Lo que hicimos para adelantar nosotros ya, le cortamos una tapita arriba. Como para tener acceso adentro, ¿no? Ahora lo que hay que proceder a hacer es limpiar, sacar las semillas. Bien. Con la ayuda de una cuchara o con la mano también. Ahora lo saco con la mano. Vamos a raspar con la misma cuchara de madera para que salgan todos esos hilitos que tiene adentro. Y después le vamos a estar poniendo un poco de... leche, que Maxi ya tiene ahí... Sí, la agarré porque estaba preparada. Ahí como en la mesa de Pepe Argento, acá se estaba... No, no pasa nada. se va a volcar un poquito. Para que no se vuelque nomás. Bien, sacás toda la semillita. Eso también se puede hacer caliente, ¿no? Podés ponerlo entero. En caliente, sí. Se puede hacer en caliente. Sí, pero nosotros preferimos... O sea, además, lo que pasa lo estamos haciendo así porque es más práctico. Porque tranquilamente se puede poner el zapallo, así como está, sin envolver en papel aluminio, sin nada. Lo puede poner, no al fuego directo porque se va a quemar, pero lo puedes hacer a la parrilla.
va a ser un poquito más prolongada la cocción, va a llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? Una cocción más lenta tendría bien, que darle ahí, ¿no? Y ahí lo tenés que abrir en caliente, te puedes quemar con el vapor, corres riesgo de... o sea, es más práctico hacerlo de esta forma, por eso lo hacemos así. Aparte, al estar caliente, es como que le robas mucha pulpa también cuando raspas. Cuando lo raspas. Así que nosotros lo hacemos así, limpiamos la semilla, se condimenta, ahí mostrarle la cámara. Vamos a mostrar la cámara. Lo vamos a condimentar, lo vamos a volver en aluminio y lo vamos a meter al fuego directo nosotros. Esas no quieren salir. Es un poquito complicada la semillita, pero no importa. Igual, te digo que si quieren semilla. No pasa nada. No pasaría nada. Pero lo vamos a sacar para que quede más prolijo. Bien. Esta es una receta muy fácil de hacer. Sí, sí, esto lo puede hacer cualquiera mientras están ahí tirando las cosas a la parrillita. Sí. Pueden tirar el zapallito. La verdad que si tiene invitados a comer en su casa y les queda, sale, van a quedar muy bien. Le sale con esto como entrada. Es peligroso que después quieran ir a comer muy seguido a tu casa. Sí. Pero bueno. Ya la tenemos limpia, sacamos todo. Acá me quedó ese hilito. Bien. Esto ya te lo dejo acá, total, ¿no? Listo. Ya está limpio. Bien. Está limpio, lo mostramos en cámara. Salió. Perfecto. Bien, ¿con qué vamos a condimentar? ¿Con qué vamos a condimentar? Primero le vamos a poner sal. Bien. Y pimienta. Vamos a poner un poquito por afuera. Y un poquito por adentro, alrededor. Ok. Epa. Sacudimos un poquito. Le vamos a poner pimienta molida, negra. Bien. Directamente adentro. El pimentero fachero. El pimentero fachero, sí. Pimentero fachero. ¿Te ponemos un ajito, le parece? Sí, señor. ¿Meter un ajito abajo? Uno solo. Romero también le puede quedar muy bien. Romero también le vamos a poner un poquito. Esto se lo vamos a poner entero como para después sacárselo. Para después retirarlo. Es solamente... podría ser una ramita más grande. Esta. Listo. El ajo está aplastado, se lo ponemos adentro. Una ramita de romero. El ajo y el romero después se lo vamos a retirar. Que no quede ahí adentro. Es solamente para saborizar y perfumar la leche que le vamos a poner ahora. Bueno, recordemos que toda receta de cocina lleva verduras. Y si son de verdulería Cielo, tus platos salen exquisitos. ¿Sí? Le agradecemos también por eso mismo le agradecemos a Verdulería Cielo, ¿sí? Que nos donó el zapallo, nos donó la verdura, muy buena verdura, verdura siempre de primera calidad, así que le mandamos un fuerte abrazo a Eugenio y a los chicos de ahí, sí, recién estuvimos, así que bueno, agradecemos siempre. Bueno, seguimos acá, ¿le pusiste leche, romero, ajo? Leche. No sé cuánto le puse de leche, ¿cuánto podemos decir? ¿100 mililitros, 200 de leche? Menos, 100 mililitros de leche, es un poquito leche. como para que no quede tan cámara. Seco, porque esto después recuerden que le vamos a poner queso adentro, ¿sí? Y depende de la variedad de queso que le pongan, puede ser un queso que tenga más suero o menos suero, ¿sí? Por lo cual te puede quedar con menos o más líquido, ¿sí? Si le van a poner un queso cremoso o un queso que tenga mucho suero, no le pongan tanta cantidad de leche. Más bien, de última lo pueden hacer es a último momento le ponen o un chorrito de leche o se le puede agregar un poquito de crema de leche, ¿sí? Nosotros porque tenemos queso tibo, que es el queso de fetas, queso común, y le vamos a poner un poquito de roquefort. Entonces le agregamos un poquito de leche, como para que quede más, como una especie de fondue, que quede, porque la idea después es mojar en el zapallo lo que claro, son chorizos y esa cosa. Entonces es un tip para tener en cuenta. Si el queso que le van a poner es un queso que no tiene tanto contenido de suero, que es un queso más bien duro como el que vamos a usar nosotros. Se recomienda igual mezclar ambos tipos de variedades de queso. Se puede usar desde... Porque si vos pones todo queso cremoso, que por ahí tiene mucho suero, queda muy líquido. Y se hace por ahí como agua, muy aguado. Y no va a quedar bien. No va a quedar bien. Bien. Así que bueno, sería bueno mezclar. Es un buen tip. Una vez que está así, ya lo tenés condimentado. Sí. Pasamos a envolverlo con papel film. Aluminio. Aluminio. Porque el film se le va a quemar en la parrilla. ¿La tapa? Sí, no, estaba midiendo. Vamos a poner dos, el otro cruzado. Mandale otra más, mandale el 6. ¿6? Le vamos a poner bastante. Pónganle bastante. No me esquinar porque esto recuerda que va a ir a fuego directo. Exacto, y puede llegar a quemarse. Entonces el papel aluminio lo que va a hacer es por ahí... que no pegue el fuego directamente sobre el zapallo.
Le ponemos la tapita. Bien. Bueno, quería ver si coincidía, pero no importa, lo vamos a dejar ahí. Mientras vos está ahí, yo... Hacerle un lugarcito en el fuego como para... ¿En el medio ahí o...? Sí, lo vamos a poner, o al costadito ya, donde vos quieras. Donde vos quieras. Envolvemos todo. Vamos a ir también tirando, me parece, los choricitos a la parrilla. Ahí está. Lo tenemos envuelto. Esto va directamente a las brasas. Y acá vamos a sacar esto. Son los chorizos que vamos a hacer, que agradecemos al Emporio del Cerdo de José Sifoni, que nos dio... Colaboró con los chorizos. Bien, muy importante también que nos dijimos, mandarle un fuerte abrazo a Fede Tiberi y a Quito, que nos donaron el costillar. Eso es muy importante, no que no lo dijimos. Todavía. Que ahora vamos a nombrar, pero sí. Que seguramente en un rato va a venir Fede, así que bueno, un fuerte abrazo también a los chicos, le mandamos, que nos donaron el costillar. Impresionante, se reportaron. Muy bien, Quito y Fede allá, un fuerte abrazo para los muchachos. Bueno, vamos con esto al fuego, ahí David ya preparó. ¿Ya tiene todo listo? Listo. Y ya lo, yo lo voy llevando. Mientras fuego, le damos paso a Mati. Dale, vos te quedás con Mati. Yo llevo y voy poniendo esto en la parrilla con David. Y vos le das paso a Mati para que muestre cómo hizo la salmuera. Bueno, mientras preparamos esto. ¿Dónde lo mataron? Mientras los chicos muestran ahí cómo va directamente a la parrilla, nosotros vamos preparando de este ahí lado. Queda. Estamos... Bueno, Mati, ya tenemos todo más o menos preparado. No sé si necesitas algo más. No, tenemos el agua. Andamos bien. Arremate porque está sin micrófono. Estamos sin micrófono. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a preparar una salmuera. Con eso se arrancó con David el costillar. ¿Sí? Simple, salmuera clásica. Vamos, ramita de romero. Vamos con hojita de laurel. Vamos con ajito. Sal, las proporciones de la sal y el agua. Va 100 gramos de sal por cada litro de agua. El agua caliente. Nosotros tenemos una botella plástica, puede ser una botella de vidrio también con tapita de chapa. Y bueno, ya empezamos con los ingredientes, ¿sí? Vamos a meter unos ajitos. La botella plástica por ahí se hace más fácil para después rociar el lo que estemos cocinando, porque se puede usar para cualquier tipo de carne a la parrilla. Entonces la botella plástica es más fácil por ahí para poder presionarla y que salga con presión y rocíe todo. La botella de vidrio también sirve, es buena para poner al lado del fuego y mantenerla siempre caliente, pero por ahí cuesta más para echarle, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí vamos con la sal. Obviamente lo hacemos a ojo, ¿no? Al ojo por ciento. Exactamente. Exacto, al ojo. Pero acuérdense que va 100 gramos de sal por litro de agua. Acabo. Muy bien, y vamos con un poquito de agua caliente, ¿sí? Esta es la salmuera clásica, por ahí la más común, más tradicional. Se puede usar cualquier otro condimento, como por ejemplo un poco de ají molido, se puede echar pimentón, se puede condimentar con lo que usted quiera, lo que se le cruce por el camino le puede meter adentro. Exactamente. También le podemos meter un poquito de pimienta, ¿sí? Tenemos pimentita blanca, ahí si me la pasa le ponemos un poquito de pimienta blanca, que esta es la más clásica también, y después algunos hasta le ponen vinagre y manteca también, ¿sí? Que va muy bien. Esto después en la tapita se perfora, acuérdense, ¿sí? Tenemos la tapita por acá, ahí ponemos la tapita perforada, ¿sí? Mezclamos y ya tenemos listo, ¿sí? Nos falta un poquito de agua, pero le vamos a agregar un poquito más de agua y ya nos vamos al costillar. Y le vamos a poner un poquito. ¿Tenemos una por ahí a mano? Acá la tengo, acá yo tengo la con David. Acá vamos, lado. Vamos. Un poquito ahí. Una carna. Yo me voy a arrimar a David, que le están metiendo elementos de sal. Bueno, ellos tenían una previamente preparada. Sí, con ese la va a perfumar, ¿no? La vamos hidratando. Para que sea tierno. Tenemos que, bueno, agradecerle a Sergio Corvo. Que nos donó el parrillero, está muy bien, muy cómodo, muy práctico. Sí, gestión del señor Hernán Jurado, me dijo que lo diga. Para con Sergio Corvo y nos trajeron el parrillero ayer. Muy bien, muy práctico. Hoy estuvo Sergio ultimando detalles, estuvo ahí viendo, así que le mandamos un fuerte abrazo a Sergio. Así que bueno, David, te quiero hacer unas consultas. Me voy a arrimar, veniste para acá, me arrimo así vos, tenés el micrófono. El costillar, ¿lo habían salado previamente? ¿Cómo es el tema del salado?
Bueno, esto lo donó de Fede Tiberi, lo fuimos a buscar hoy a la mañana a la carnicería. Estaba en la heladera. Bien. Cuando sacamos la heladera, nosotros lo dejamos un rato que tome temperatura ambiente. Es aconsejable que esté a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, no tirarla enseguida para que no. Nosotros la dejamos para que tome un poco de temperatura ambiente. Para que quede temperatura ambiente. Está frío, ¿viste? Para que. Okay, bien, después le echamos un poco de sal fina para que penetre más. Yo lo hago con sal fina, algunos lo prefieren, sí, sal gruesa. Entre fina, sí. o sal gruesa. Sí, bueno, nosotros sal fina. Previamente lo dejamos unos 30 minutos ahí con sal, pimienta. Bien. Y después procedemos a ponerlo en la estaca, la cruz, como lo quieran llamar. Otro tip que vos me dijiste hoy de la mañana que estuvimos hablando es que digamos, la cantidad de sal de la salmuera era, si por ejemplo, si era salado previamente, porque se puede salar previamente el costillar o hacerlo sin sal con la salmuera. Con solamente salmuera. Si previamente el costillar no está salado, o sea, si no le ponen sal, la salmuera tiene que tener un poquito más de cantidad de sal. Un poquito más de cantidad, eso es a gusto. A algunos le gusta con más sal, o sea, otro menos, es a gusto. Eso habría que probarlo una vez que lo preparás, es a gusto también. Más o menos se maneja en eso. Un litro de agua sin de sal. Sí, sí. Sí, siempre y cuando previamente le pegamos. Sí, bueno, después una vez que lo ponemos en la parrilla, una vez que tocamos el lomo, sería acá, el dorso del costillar, que lo sentimos un poquito caliente, que empieza a transpirar, ahí recién empezamos a mandar la salmuerita para ir tratándolo, para que se atiernice, para que... Bien. Que no se seque, digamos. Bien, bien. O sea, más o menos, ¿a qué hora lo pusiste? ¿Cuánto tiempo tiene para que la gente...? Esto lo pusimos a las 10 de la mañana. Y bueno, normalmente 4 horas, llevándolo tranquilo. 4 horas. Bueno, así un costillarcito sin matambre, sin vacío, lo puedes sacar. Siempre, siempre fuego lento y del lado de la costilla, que es el lugar donde va. Del lado del hueso, la mayor parte de la cocción, digamos. Okay. Más o menos, ¿cuánto se pone del lado del hueso? ¿Cuánto del lado del hueso? ¿Tres horitas? Y media, y después lo damos de vuelta. Le das vuelta y le das un último toque. Después, cuando lo sacamos, lo dejamos reposar